Terminó la feria de Chiclana con los fuegos artificiales, como es tradición. Atrás queda una feria con algunas novedades, como la portada de la feria, la nueva iluminación, el cambio de ubicación de la caseta municipal o las actuaciones de grupos jóvenes sobre este escenario. Hoy era día de balances. Hemos escuchado el que han realizado tanto el delegado de fiestas como la delegada de vías y obras. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de noticias en 8 Chiclana. Enseguida les contamos la última hora en torno a este asunto y otros que conforman este tiempo de actualidad. Antes, como siempre, titulares. Satisfacción en el gobierno local por la organización de la Feria de Chiclana. Aseguran que los cambios realizados este año han dado sus frutos y ya anticipan que la ubicación de la caseta municipal es perfecta para que ésta permanezca en este nuevo emplazamiento. Por lo demás, fiestas y obras se dan un 10 en cuanto a la valoración de la feria. El vicepresidente de la Junta dice en Chiclana que estas elecciones son cruciales para el país. Afirma que entre el miedo que alienta el PP y el extremismo de Podemos está la socialdemocracia del PSOE y la base de un partido que ha traído importantes avances sociales que ahora continuarán con Pedro Sánchez. Se cumple un año de gobierno desde que llegase Román a la alcaldía y por Chiclana, si se puede, lamenta que el gobierno del PSOE no haya sido transparente, haya puesto trabas a la información y falta de negociación y diálogo. Los hoteles de la costa alcanzaron en el mes de mayo una ocupación del 72%, según los datos que maneja la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chiclana. Esto supone un incremento de casi un 5% respecto al mismo mes del pasado año. Los visitantes que acudieron a las oficinas de información turística del centro y la costa alcanzaron las 2.000 visitas. 28 chiclaneros han participado en un curso de formación para voluntarios de protección civil. Se trata de un curso homologado por la Escuela de Seguridad Pública Andaluza y en el que estos voluntarios han mejorado su formación de cara a su labor durante el verano y grandes eventos. Este año la mirada ha estado puesta en la Feria de Chiclana en varios puntos que teóricamente venían a aportar algunas novedades, como han sido la iluminación, con la portada recién estrenada, las calles con el nuevo alumbrado y, por supuesto, el cambio de programación musical en la caseta municipal. A esto se suma también el cambio de ubicación de esta caseta. Según el equipo de gobierno, prueba superada. Creen que ha sido una feria mucho mejor que la anterior en varios aspectos y no dudan en afirmarlo tanto el delegado municipal de fiestas como la responsable de vías y obras. Es verdad que hemos tenido una importante afluencia de público todos los días de la feria, especialmente, y es una tónica general de las últimas ferias, sobre todo por la tarde y noche. El mediodía sigue costando un poquito arrancar. También es verdad que contamos con una magnífica playa ahí a las puertas del ferial, como quien dice, y ha acompañado el buen tiempo, y por tanto esas horas igual de más calor y el mediodía siempre le está costando arrancar a la feria. Una buena feria, sin perjuicio de que, bueno, cada uno le pondrá las pegas que tenga que poner, pero en términos generales ha sido una buena feria en todos los sentidos y creo que mejor que la del año pasado. Ese era el reto y creo que se ha superado. Vera ha incidido en que la Feria de los Cambios ha sido todo un éxito porque los elementos novedosos que se han introducido para que sirvieran de revulsivo y para enderezar el rumbo que había perdido la feria en los últimos años han hecho que esta fiesta empiece a recuperar el esplendor perdido. También mencionar que nuestra valoración es positiva, que ha sido todo un éxito. Hemos conseguido por fin conjugar la afluencia y el ambiente más joven con el ambiente de las personas más mayores que acudían a la caseta municipal. Fueron muchos los jóvenes con los que me encontré en actuaciones musicales que me decían que hacían bastantes años que no entraban en la caseta municipal y por tanto pues el objetivo también cumplido, ¿no? Y cambiar de sitio a la caseta municipal es para el gobierno local todo un acierto, según Cándida Verde. Creo que la ubicación de la caseta municipal es perfecta, así lo han manifestado tanto los visitantes como los caseteros, el propio casetero de la feria municipal y los distintos técnicos municipales y técnicos ajenos que han trabajado en la feria, que la ubicación de la caseta con las dos entradas que se le ha puesto es la ubicación perfecta y así seguirá cada año. En definitiva, desde el Ayuntamiento de Chiclana, como organizadores de la feria, se dan un sobresaliente, según ellos mismos han apuntado, aunque creen que hay cosas manifiestamente mejorables. Decía el delegado de fiestas que son los primeros que hacen autocrítica y que ahora escucharán a todas las partes para tomar nota de cara a la Feria de Chiclana de 2017.
Bueno, pues la feria que acaba de terminar nos ha dejado muchos momentos entrañables, divertidos, sorprendentes, espectaculares, y pónganle a partir de ahí los adjetivos que quieran. Hemos pasado calor, hemos disfrutado del frescor del poniente, música, ambiente y muchas ganas de fiesta para una feria que así hemos vivido desde Ocho Chiclana. Contar una fiesta a través de la tele no se crean que es tarea fácil, pero hemos intentado a través de la programación especial que hemos realizado desde el pasado miércoles y hasta el domingo condensar las ganas de fiesta de estos días. Por nuestro programa han pasado muchas caras, algunas conocidas, otras no tanto, pero todas con el denominador común de la diversión. El primer día nos quedamos boquiabiertos con la nueva portada de la feria, con esa gran cantidad de luces y con un diseño entre lo clásico y lo moderno. Hemos asistido a momentos emocionantes, como el de la elección de la chiclanera mayor e infantil, donde, por cierto, hubo muchas lágrimas, pero todas ellas de satisfacción y de alegría, unas que llegaban y otras que se marchaban. La fiesta nos ha llevado por las diferentes casetas, donde la gente nos ha regalado sus ganas de fiesta, sus historias y cómo viven ellos personalmente la feria con amigos, en familia y cada uno de la mejor manera posible. Cada día hemos visto pasar elegantes caballos y magníficos enganches que este año le han vuelto a dar a la feria ese toque tradicional de las ferias de ganado de antaño. Caballistas que también se han exhibido con sus mejores galas en la zona de Equimar, una feria que nos ha llevado a un escenario inédito, donde se han subido grupos locales que han traído sonidos jóvenes, frescos y que les ha dado una vuelta a la caseta municipal. Pero no han faltado las academias de baile, las sevillanas, el flamenco y los sones más habituales de esta gigantesca carpa. Por delante de las cámaras de Ocho Chiclana han pasado miles de personas, de día y de noche, y por nuestro plató también, donde hemos tenido invitados de todo tipo. Artistas de la copla, políticos, magos y un sinfín de personalidades que tenían cosas que contarnos. Y nos hemos subido a las atracciones feriales y nos hemos divertido como niños que somos, para contarles y narrarles lo bien que se lo pasan los más pequeños de la casa en días tan especiales como el de ayer. En definitiva, desde Ocho Chiclana hemos querido un año más compartir la feria con nuestros espectadores. Por eso, qué mejor que terminarla con un magnífico castillo de fuegos artificiales para decirles que el próximo año nos espera otra vez la Feria de Chiclana, la nuestra. En clave política, el vicepresidente del Gobierno andaluz y presidente de la Ejecutiva Provincial, Manuel Jiménez Barrios, llegaba hasta la Feria de Chiclana para hacer campaña. Junto a los candidatos Salvador de la Encina, Juan Carlos Campo lleva Foncubierta y el senador Francisco Menacho. Desde el PSOE se advierte de que la percepción en la calle que tienen es de un posible vuelco en las encuestas, porque hay 2 millones de indecisos todavía que no han decidido su voto. El vicepresidente de la Junta, el socialista Manuel Jiménez Barrios, asegura que las sensaciones que tienen en la calle con el contacto con la gente es que hay esperanza en que desde el PSOE lideren el país. Jiménez Barrios asegura que salen a ganar y que en estos días de campaña se está poniendo de manifiesto que frente al partido de la corrupción y los recortes y al partido del camuflaje y la impostura, hay que mirar hacia el partido de la utilidad con Pedro Sánchez. Creo que el Partido Popular tiene esa estrategia que combina con la propia estrategia de Podemos. Unos y otros están encantados, en uno recurriendo al miedo del Partido Popular y el Partido Popular recurriendo al miedo de Podemos. Frente a eso, frente a esas posturas, frente a polaridad en la sociedad y por tanto dificultades, el PSOE es el partido centrado, socialdemócrata, con un proyecto equilibrado, y en la provincia de Cádiz lo tenemos claro también. Por su parte, el cabeza de lista al Congreso, Salvador de la Encina, ha insistido en que esta no es una segunda vuelta, sino unas nuevas elecciones provocadas por Podemos y PP, que no apoyaron el cambio progresista y tuvieron un voto coincidente. Y que ahora toca rematar la faena apoyando a Pedro Sánchez, un gobierno socialista, un gobierno de cambio, para recuperar los derechos laborales de los trabajadores, absolutamente decapitados por las políticas de recortes brutales del Partido Popular. Y en definitiva, pedirles que hasta ese día 26 estemos como hoy disfrutando, pero trabajando en la calle, estando en contacto con los ciudadanos y pidiendo el voto para el Partido Socialista, para un cambio de gobierno en España muy necesario. El alcalde de Chiclana, como anfitrión en este encuentro en plena feria, decía que el PSOE siempre ha estado en el sitio donde la ciudadanía le ha demandado, y esta es una campaña para atender lo que la gente demanda.
porque el PSOE es preciso para que en España haya un gobierno que se ocupe de las personas, un gobierno que tenga corazón, un gobierno que tenga sentimiento y un gobierno, voy a decir, que es humano, que al final le ponga esa capacidad de ponerse en el papel de la ciudadanía para que España siga avanzando. El vicepresidente de la Junta estuvo en la Feria de Chiclana, acompañado además por los candidatos Juan Carlos Campo, Eva Foncubierta y el senador Francisco Menacho. Y hoy se cumple un año de gobierno desde que llegase Román a la alcaldía, y otra de las formaciones que ha hecho su valoración de estos 365 días han sido Por Chiclana, Si Se Puede. Dicen sentirse contentos por su labor en la oposición, pero al contrario, lamentan que el gobierno del PSOE no haya sido transparente, que haya puesto trabas a la información y falta de negociación y diálogo. La agrupación de Por Chiclana, Si Se Puede, ve el año de gobierno de PSOE y Ganemos con cierta decepción, a juzgar por la valoración que hoy han hecho del trabajo realizado por los dos partidos. Hablan de falta de transparencia, de diálogo y de capacidad de negociación en asuntos importantes para Chiclana. Tanto Daniel Martín como Verónica Gutiérrez, actuales ediles en el Ayuntamiento de Chiclana por esta formación, critican este primer año de legislatura por la falta de soluciones para la ciudadanía. Vemos una falta total de diálogo y de negociación por parte del Partido Socialista. Nos encontramos muchas trabas para que salgan propuestas adelante, porque generalmente hay honrosas excepciones por parte de algunos de sus miembros. Nos encontramos con esa actitud de súper totalitaria, creo que es la palabra, despótica. Por el contrario, creen que su formación sí ha hecho un trabajo responsable y pegado a los intereses de lo que habían prometido en campaña. Y creo que estamos consiguiendo cositas con estas mociones, las mociones que se están aprobando. Hemos conseguido, por ejemplo, solucionar el conflicto del geriátrico de Reif. Hemos conseguido declarar Chiclana ciudad libre de desahucio. También hemos conseguido declarar Chiclana amiga de los animales. Hemos declarado ilegítimos los intereses de la deuda. En general, hemos conseguido cositas. Apuestan porque haya más democracia y colaboración entre la ciudadanía, dejando participar a los comités de empresa en las mesas de municipalización, reuniéndose con las asociaciones de vecinos y colectivos a la hora de crear un nuevo plan general o hablando con la gente de tú a tú a la hora de llevar a cabo presupuestos participativos reales, pudiendo decidir qué hacer con su dinero. En definitiva, lo que quieren es plasmar y plantear nuevos canales de participación y comunicación para una toma de decisiones más plural y eficiente. Precisamente este martes a las 10 de la noche, coincidiendo con el primer año de gobierno con José María Román al frente de la alcaldía, les ofreceremos una entrevista con el regidor chiclanero. De manera conjunta y por primera vez, dos medios de comunicación locales, como son 8TV y el periódico de Chiclana, tratarán de que el alcalde responda a las cuestiones que le acercarán los directores de estos dos medios privados. Aspectos claves como el pacto de gobierno, el empleo, el plan general, el turismo y otros temas que preocupan al ciudadano de a pie saldrán a lo largo de esta entrevista de actualidad, que podrán ver este martes a las 10 de la noche en 8 Chiclana. Bien, cambiamos de asunto. Los hoteles de la costa alcanzaron en el mes de mayo una ocupación del 72%, según los datos que maneja la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chiclana. Esto supone un incremento de casi un 5% respecto al mismo mes del pasado año, donde destaca sobre todo el Hotel Sensimar Playa de la Barrosa con un 92% de ocupación. Por otro lado, los visitantes que acudieron a las oficinas de información turística del centro y la costa alcanzaron las 2.000 visitas. Los datos de ocupación hotelera en el mes de mayo vuelven a poner de manifiesto un buen inicio de la temporada turística en Chiclana. En concreto, los hoteles y apartahoteles de 4 y 5 estrellas del Novo Santi Petri y La Loma se han situado en el 72,04%, lo que supone un incremento de casi 5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2015, cuando se alcanzó el 67,48%. Destacar que este porcentaje se ha realizado entre todos los establecimientos hoteleros de la localidad, algunos de los cuales han ampliado sus instalaciones durante este pasado invierno. Por otro lado, entre los establecimientos hoteleros de menor categoría, resaltar que también la amplia mayoría ha incrementado el nivel de ocupación respecto a mayo de 2015, destacando el Hotel Escuela Fuentemar con un 87% de ocupación. En otro orden de cosas, los trabajadores de las oficinas de información turística del centro y Novo Santi Petri
han atendido un total de 1.905 consultas a lo largo del mes de mayo. La mayoría de las consultas fueron sobre aspectos relacionados con Chiclana, sobre la provincia de Cádiz y el resto sobre Andalucía y otras comunidades autónomas. En un edificio como este se hacen muchas cosas para los jóvenes y ahora una más que tiene que ver con la formación, pero con matices. Si hasta ahora se ofrecían cursos para que contasen con una mejor preparación los jóvenes, ahora la Delegación Municipal de Juventud les ofrece conocer sus derechos laborales. Es una herramienta indispensable porque desde esta delegación se han dado cuenta que muchos jóvenes desconocían sus derechos y deberes en toda su extensión. Esto podría provocarles situaciones poco agradables una vez ocupasen un puesto de trabajo. Por todo es conocido que pues, la situación laboral de nuestro país, cada vez existen más contratos basura, existen puestos de trabajo en condiciones un poco regulares y por tanto debemos formar a nuestros jóvenes para que sepan enfrentarse a este tipo de situaciones incómodas. Será el Centro de Iniciativas Juveniles Vox el que acogerá del 28 de junio al 1 de julio este curso de Derecho Laboral aplicado a la búsqueda activa de empleo. Para ello se cuenta con formadores especializados. Se va a fomentar, por supuesto, y esto es muy importante, la participación en grupo, avanzando en el grupo desde una perspectiva bidireccional, de tal manera que se pueda pues, compartir experiencias, resolver dudas y, muy importante, apoyándonos en casos prácticos en cada una de las materias que se van a tratar en el curso de Derecho Laboral. En este curso se tratará el régimen general de contrataciones, el régimen de trabajadores autónomos, los convenios colectivos, el estatuto de los trabajadores y otros muchos aspectos del día a día en el ámbito laboral. El número de plazas está limitado a 20 usuarios menores de 30 años y para poder inscribirse hay que ser socio del Centro Juvenil. 28 chiclaneros han participado en un curso de formación para voluntarios de Protección Civil que se ha desarrollado a lo largo de las dos últimas semanas en el aula polivalente de la Jefatura de la Policía Local de Chiclana. Se trata de un curso homologado por la Escuela de Seguridad Pública Andaluza y en el que estos voluntarios han mejorado su formación de cara a su labor durante el verano en todo tipo de eventos. 28 voluntarios se han formado en distintos aspectos relacionados con Protección Civil. Los monitores que se han encargado de impartir el curso han trabajado en temas como socorrismo, contraincendios, acción social, telecomunicaciones y riesgos naturales. El responsable del área, José Manuel Vera, apuntaba que este curso supone que Protección Civil trabaje en la formación de los voluntarios para el mejor desarrollo de sus trabajos y la creación de empleo, ya que este curso homologado sirve para las oposiciones de bomberos o soldados profesional de la UME. Vera afirma que diversificar la formación de los jóvenes chiclaneros de cara a la búsqueda de empleo es vital, por lo que cree que cursos como este son importantes para que puedan buscar una salida laboral distinta y a la vez muy necesaria, sobre todo en épocas como el verano, donde se incrementa el número de voluntarios de Protección Civil con la temporada alta de playa. Y personal del Ayuntamiento de Chiclana, ONGs y colectivos sociales van a ser los primeros en conocer todo el proceso que se realiza para acoger a personas refugiadas. Ese proceso se dará a conocer a través de un plan que pretende formar a todos y cada uno de los que intervienen en este tipo de situaciones. La acogida de refugiados supone para las administraciones locales y para las propias ONGs un proceso complejo, en el que tienen que conocer todos los pasos a dar y cuáles son las herramientas que se utilizan para hacerlo con normalidad. Es la Delegación Municipal de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Chiclana la que ha organizado un plan formativo dirigido especialmente al personal del consistorio y a personas que integran las ONGs o que tengan algún tipo de vinculación con ellas. Con estas jornadas se pretende entender en profundidad en qué consiste la protección internacional en el marco de la Unión Europea y del Estado español y cuáles son los principales aspectos de la intervención jurídica, social y de acogida con carácter integral. Además, se pretende dar a conocer el sistema de protección social para personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en España, ofrecer conocimientos sobre el trabajo de las ONGs en la atención al colectivo. Los cursos se impartirán en tres jornadas de 4 horas cada una los días 20, 27 y 30 de junio en horario de mañana en la Delegación de la Mujer. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 16 de junio en la Delegación de Cooperación Internacional situada en la Plaza de las Bodegas, en el edificio Mercado de Abastos, también en la web municipal. Y un apunte en lo deportivo. Buenos resultados para el tenis de mesa chiclanero este fin de semana en el segundo trofeo Interclubes Bahía de Cádiz. El equipo formado por Javier Mármol, Isaac Díaz y José Luis Navarrete hicieron un buen papel.
El club de tenis Mesa Chiclana consigue excelentes resultados en el segundo trofeo interclubes Bahía de Cádiz celebrado el pasado sábado. El equipo ha estado formado por Javier Mármol, Isaac Díaz y José Luis Navarrete. La competición fue bastante larga en la fase de grupos. Ganaron al portuense C y al Bahía de Cádiz C, ambos por 3-0. Al quedar campeones del grupo, pasaron al cuadro de eliminatorias. En cuartos de final, eliminaron al portuense A por 3-0 y en semifinales al Bahía de Cádiz B, también por 3-0. En la gran final perdieron 2-3 con el Jerez A. El otro subcampeonato lo consiguió José Luis Navarrete en la categoría de veteranos de más de 40 años. Lo perdió en la final con Cándido Alcántara del Bahía de Cádiz. Bueno, pues llegados a este punto, ¿qué les parece si recapitulamos lo esencial de la información? Ahí van los titulares de este día. Satisfacción en el gobierno local por la organización de la Feria de Chiclana. Aseguran que los cambios realizados este año han dado sus frutos y ya anticipan que la ubicación de la caseta municipal es perfecta para que ésta permanezca en este nuevo emplazamiento. Por lo demás, fiestas y obras se dan un 10 en cuanto a la valoración de la feria. El vicepresidente de la Junta dice en Chiclana que estas elecciones son cruciales para el país. Afirma que entre el miedo que alienta el PP y el extremismo de Podemos está la socialdemocracia del PSOE y la base de un partido que ha traído importantes avances sociales que ahora continuarán con Pedro Sánchez. Se cumple un año de gobierno desde que llegase Román a la alcaldía y por Chiclana, si se puede, lamenta que el gobierno del PSOE no haya sido transparente, haya puesto trabas a la información y falta de negociación y diálogo. Los hoteles de la costa alcanzaron en el mes de mayo una ocupación del 72%, según los datos que maneja la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chiclana. Esto supone un incremento de casi un 5% respecto al mismo mes del pasado año. Los visitantes que acudieron a las oficinas de información turística del centro y la costa alcanzaron las 2.000 visitas. 28 chiclaneros han participado en un curso de formación para voluntarios de Protección Civil. Se trata de un curso homologado por la Escuela de Seguridad Pública Andaluza y en el que estos voluntarios han mejorado su formación de cara a su labor durante el verano y grandes eventos. Bueno, pues después de la información meteorológica, que va a llegar en tan solo unos instantes, sepan que tendremos el último de los programas dedicados a la Feria de Chiclana, con lo que ocurrió en la jornada del domingo, y así pondremos el colofón a una programación especial que nos ha llevado muchas horas por delante y que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Nada más, mañana volvemos, mismo sitio, misma hora. Hasta luego. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Seguirá el calor para este martes en Chiclana, con temperaturas que irán desde las máximas, que anotarán 28 grados, hasta las mínimas, que se quedarán en unos agradables 20 grados. Cielos completamente despejados y un sol que nos acompañará durante todo el día. Y abajo pueden ver en los gráficos la previsión para los próximos días. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.